Bueno, vamos a continuar con más XCOM. Vamos a cambiar la actitud. Todo puede salir bien. Puede que nadie muera esta vez. Es el sonido de no me lo estoy creyendo. Vamos a ver. En la base no podemos hacer nada. Tengo dinero, pero vamos a guardarnos el dinero en la saca. Por las emergencias. Algo puede pasar. No sabemos qué puede pasar. Espera un momento, ahora que lo pienso, tengo una nueva opción para hacer aquí. En las operaciones encubiertas, el otro día no se vio, pero puedo hacer un análisis de datos. Puedo buscar activamente dónde están los rebeldes estos encerrados por ahí. Para luego hacer una misión de estas de mandar a alguien. Y en la última misión todo salió bastante bien, pero llegará el día en el que me arrepienta de haber enviado a mi único asalto a esa misión. Veamos si es este día o no. Lo va a ser. Comandante, estamos siguiendo en el Hologlobo varias abducciones que nos han comunicado. He fijado las coordenadas. ¡Oh! ¡Por favor! No hace falta que insistáis, franceses. La misión es muy difícil. Eso es malo. Me dan un francotirador, teniente, ya. Eso es jodidamente estupendo. Lo malo. Necesito científicos. Necesito países que me odien, que me den científicos. La gente que me odie, si queréis poneros en el lado de mi cara buena, dadme científicos. Necesito científicos. Las operaciones, las investigaciones me duran una eternidad. Porque nada más que tengo a cuatro tontos. Que ni siquiera eran los mejores de su promoción. No investigamos nada, no llegamos a ningún lado. Pero el francotirador es el francotirador. Y una misión de super pánico extremo de estos tienen prioridad. Tengo que hacer esta misión. Es obligatorio. Es muy difícil, lo cual es malo, pero no hay dónde elegir. Bueno, creo que puedo hacer alguna modificación en mi pelotón. Voy a comprobarlo y nos vemos en unos segundos. Vale, ya estamos de vuelta. Dos cosas. He quitado a la pesada, la que me ha evolucionado la pesada. Price es una lástima, pero no necesito otra pesada, la verdad, ahora mismo. Con mis dos robots tengo pesados suficientes por ahora. He cogido a Taylor, que es inglés. Entonces ya una de las medallas no me va a surtir efecto, porque necesito tener todo el pelotón, o necesito tener gente de diferentes nacionalidades en el pelotón. Pero a ver en qué evoluciona. Estoy tirando una moneda al aire a ver lo que pueda pasar. Es nuevo, es británico y me han dado una granada alienígena en otra misión. Al matar algún mutón, supongo que sería. Nadie sabe cómo funcionan las granadas alienígenas en mi pelotón, así que para el nuevo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Creo que es como una granada normal, que quita más daño, pero tiene más rango de explosión, o algo así. No lo sé, es nuevo y solo tengo una, así que se la voy a dar al nuevo a ver qué cojones pasa. Johansen, todas las papeletas para volverte un asalto, por Dios, te estoy capturando los aliens contigo, mata a uno y evoluciona en asalto y tienes un puesto en este pelotón, pero ya para siempre. Así que eso. Aunque no sé si voy a utilizar dos asaltos en esta partida, pero da igual, tú mejora, a lo mejor te uso en el futuro, tal vez, probablemente, quién sabe. Misión muy difícil, gente, vamos a ponernos las pilas, ¿eh? Vamos a matar a las cosas de matar. Son gabachos. Si es una misión de rescatar, no hace falta que los rescatéis, por cierto. Nave de descenso en destino. Que quede claro ya desde el principio. Francia nos ha enviado una petición urgente de acción. Seguimos recibiendo transmisiones que indican movimiento alienígena en uno de los grandes centros urbanos. Debemos bajar allí y asegurar la zona lo antes posible. Vale, no hay que rescatar a nadie, una lástima. Podríamos haber disminuido la población de alienígenas y de franceses al mismo tiempo. Aquí Vigescaya al cuartel general. El equipo de intervención ha llegado a la zona. Solicitamos permiso para despegar. De acuerdo, Vigescaya. Strike 1 tiene permiso para atacar. Esta misión, esta partida ya la he visto. No estoy seguro si es la misma que en el juego original. Pero esta partida, si es la que yo creo que es. Aquí es donde. Esta partida es donde. En el juego original, exactamente igual. Empezamos en el puñetero mismo sitio.
Así que esto no es para nada signo de que nos puedan matar a alguien. No, nada en absoluto. Empezamos con las confianzas, con el espíritu alto. Vamos a tirar pa'lante. Y es misión muy difícil. Todas las puñeteras papeletas. Creo que es esta partida. Míralo. Está en la mancha. Aquí va a haber tres... aquí va a haber tres hombres delgados. Si la historia se repite, hay tres hombres delgados. ¿Por qué no? Vamos para adelante. Ah, no, mira, tres mutones, mejor. Ups. Venid hacia mí, es lo que quiero. Gracias. Los coches explotan y pueden crear un efecto en cadena. Debo utilizar eso para mi ventaja. Tengo al tío que no le van a hacer mucho daño. El problema es que son tres. Y tres es malo. Tres es mucho. No, no parece que vaya a prenderle fuego a eso. Oh, vaya. Demasiadas pocas probabilidades, pero... me voy a esperar. A lo mejor si reviento algún coche, las posibilidades mejoran. Me lo he buscado yo solo esta vez, lo sé. Tienen demasiada cobertura y no había tenido en cuenta eso. Quería que se movieran ya. Utilizar esto por si puedo llegar a utilizarlo. La granada la voy a utilizar. La voy a tener que utilizar antes de lo que yo pensaba, ¿eh? Totalmente. No creo que haya nada mucho mejor que los mutones en esta partida. No me digas que solo llegas hasta ahí. Eso no me vale para nada. Esto no me vale. ¡Wow! 20%. Es absurdo. ¡30%! Es que todos los disparos salvajes que haga por aquí van a hacer que algún coche explote seguro. Pero no me queda otra. Voy a tener que jugármelo al azar. Que el azar decida. Dios santo. Que el azar decida un poco mejor. Tontería. Disparar por disparar. ¡Wow! Al aire. Espera un momento. Esta es la solución. Explotar coches. Bombardeando esa posición. Mejor. Mejor. Si hubiera recordado esto, hubiera empezado de por aquí. Vaya, cuántas posibilidades se nos abren con mejores porcentajes. No mucho mejores, no os voy a engañar. Pero mejores, sin embargo. Este es el que me gustaría más quitarme de en medio. O reducir sus números. Si todo falla... si 43% falla, que es lo más probable, le disparo con la francotiradora a ese. Me gustaría que haya dos en lugar de tres. Sería un detalle. Probar con la pistola, pero no va a colar. Ni siquiera me deja verlos. Mata a este, por favor. Por favor. Tienes casi 60% de probabilidades. No, mierda. Daño negativo. Eso es malo. ¡Hala! ¡Meterle críticos! ¡Si no pasa nada! Quitan 5, otro 5 y lo matan. Y ahí está el 5. ¡Joder! Esta vez sí que se va a ganar un mes de vacaciones, eso seguro. No puedo meterle un puñetero Falcon Punch a este tío. Vale, vamos a ver. No tengo balas.
y he gastado el daños colaterales. Tengo que prenderle fuego a algo. Y es lo que voy a hacer. No. A ese tío quiero llegar también, pero hay un coche por medio. No he tirado la granada todavía alienígena, claro. Ahí está, ya sé para qué la voy a utilizar. Y me voy a quitar ese de en medio, ¿por qué no? A ver qué tal es la explosión, a ver qué bonita. Ah, verde. Esto es lo que yo quería. Ya está. Bueno, vale. No ha pasado nada. Mi robot se puede curar, pero no se va a curar del todo ni de coña. Solamente para desquitarnos... No explotará el coche, ¿verdad? No aparecía el coche en rojo. No me afecta. Menos mal. Pero hubiera estado bien que el coche hubiera aparecido en rojo, porque a lo mejor no hubiera hecho esto juego. Solo como sugerencia. Me gustaría que el coche apareciera en rojo cuando va a explotar, como en todo el resto de ocasiones. Que el coche aparecía claramente en rojo. Salvo en esta, porque el juego me odia. ¿Puedo prenderle fuego? Aunque... No, además, si puedo no gastarlo, mejor. Vale, vamos a terminar con su sufrimiento. Hasta 5 de daño no me gusta. Vamos a hacerle crítico a ser posible si le damos. Bueno, pues nada, disparo con el resto de gente, no te preocupes. No tengo balas. ¿Te lo puedes creer? Porque yo no. Puedo curar a Oliver Wilson. Debo hacerlo si sobrevive. Porque ya es un sí sobrevive. Que no está claro. ¿Estos porcentajes de dónde han salido? ¿Ea? Dos. Ya veo cómo funciona esto. Afirmativo. Más 30. Para ti. Te lo haga. Santo Dios. Cargado y listo. Dos de salud. Te voy a curar de todas formas porque esta, la siguiente misión te la vas a pasar de baja, pero en esta te necesito operativo. Sí, hay mezcla por ahí, qué interesante. Por favor, cuéntame más. Vas a curar a tu querido amigo. Porque 4 de vida pueden marcar la diferencia ahora mismo. El tío se va a seguir curando los siguientes turnos. Vale, vamos a ver. Si recuerdo esta partida, por aquí hay un pasillo misterioso. Atrás había alienígenas. Dentro tiene que haber cosas, seguramente dentro de este edificio. Vamos a planear la entrada bien. Creo que la otra vez hice que cada uno fuera... lo dividí en dos grupos. Esta vez no voy a dividir nada. Vamos a ir todos juntos, vamos a recorrer toda la partida todos juntos en paz y armonía. Y si viene alguien le metemos la paliza entre todos. Y ya está. Porque separar a las tropas no funciona. Siempre alguien tiene cataratas o alguna cosa y le impide ver y no disparamos bien. Y eso no es ideal. Una idea sería entrar por aquí, porque son puertas con ventana. Podemos ver lo que hay dentro, así podemos saber por qué sitio nos van a venir. Lo primero, vamos a ponernos aquí un poco más cerca. Algo de visión he tenido de ahí dentro, no parece que haya nada ahí dentro. Pero la gente en guardia. Los robots voy a hacer que en el siguiente turno miren cada uno por una puerta y ya por donde quieran aparecer. Que vengan, ya me voy dirigiendo a esas posiciones. Mientras que siga curando Wilson, porque hostia,
Ojalá le pudiera hacer que tuviera más armadura de alguna forma, porque mira que tiene vida, pero como si no. Wilson está más cerca, quiere decir que se va a poder mover mejor el siguiente turno. Iris, vas a hacer una pasada por esta puerta a ver qué ves. No vas a entrar en la puerta, vas a ponerte en ese cuadrado de ahí. Juego que ya me conozco cuando empieza a volverse loco el mando, el ratón. No ha parecido ver nada ahí dentro, de un primer vistazo. ¿Los alienígenas están por ahí delante? No había contado con esa posibilidad. En el parquecillo. Vale, ya sé dónde están. Si no se te transportan misteriosamente, claro. Como nunca jamás ha ocurrido. Okamoto. Espérate un momento. Voy a mover a este para acá. No debería haber nada porque hay uno ahí más cerca. Okamoto. Ponte aquí. Para tener toda la línea recta cuando aparezcan los alienígenas. Que créeme, aparecerán. Y ya que estoy. Eso no me va a dar ninguna visualización, pero puedo ver un poco este edificio. Si la cámara me permite saber más o menos dónde estoy tirando esto, claro. Creo que esto va para adentro bien. Quiero echar un vistazo. Ojos abiertos. ¿Cómo lo has encajado ahí arriba? Bueno, lo he encajado en el árbol. Veo dentro de todas formas, porque voy a tener que mover a Wilson. Y Wilson va a tener que pasar por delante de las ventanas viendo lo que hay dentro. Y eso no es bueno. No me gustaría ver nada desagradable. Me voy a volver para acá. Sin ver nada porque los alienígenas sé que están por ahí delante. Si el juego no me ha mentido como suele hacer. La verdad. No sería la primera ni la última vez. Que el juego me miente en la cara. Mierda, no debería... Vale, son dos fantasmas. Vamos a tener que esperar más tiempo, haciendo que mi robot se regenere más. Así que, por mí, fantástico. La cámara se niega a moverse de esta posición. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo has visto en sigilo o me lo ha parecido a mí? ¿La experiencia traumática te ha hecho desarrollar superpoderes o algo? Tú no antes podías hacer. Tú antes no podías hacer eso. Y creo que el rango de capitán no te ha dado vista supersónica. Ni nada raro. Pero vale, bien, bueno. ¿Tú por qué? Quédate en guardia o algo. Todos juntos en amor y compañía porque vienen los abrazacaras. Y tenemos que defendernos. Espero que no vaya por la francotiradora tan descaradamente como la otra vez. Por favor, venir, no. No me parece nada mal que vengáis desde fuera de cámara teniendo un movimiento gratuito. Está bien. Vaya por Dios, los bizcos. ¿Por qué está visible? No están visibles hasta que no van a abrazar a alguien. Ese ha decidido que. Ah, porque está disparando, qué desgraciado. No lo suelen hacer, suelen ir a abrazar caras directamente. Ojo, si hay mucha gente en guardia, no lo hacen. Nunca lo había pensado. A ver, tenemos tres objetivos. Vamos a mejorar esas cifras. ¿Quién quiere morir? Tú no. Tú más o menos quieres morir. Podría arriesgarme a intentarlo. No ha cambiado el ángulo de cámara. Ah, no, no, lo ha matado. Bien, bien, bien. Pensaba que no lo mataba porque muchas veces se cambia la cámara para ponerte ahí la cámara espectacular y digo, no, no la va a haber matado, pero sí, sí lo ha matado. Wilson, tírate a la boca del lobo, que es lo peor que puede pasar. Ay, coño, estaba en guardia. Se me olvidan las cosas. Ah, mira, ha fallado. Ahora, puede haberle dado algún coche sin querer y algo va a explotar. Así que tengo que tener eso en cuenta. Bien, quería ver cuántas probabilidades tengo de matar a este y a este. Porque este está muy lejos y el resto de gente no sé si lo va a poder matar. Pero al del aire sí, aunque tiene 5 de vida. Así que estos siguientes turnos deciden qué pijo hago con mi vida. No, al otro lo estás viendo también, no me engañes, está el símbolo aquí, pero no le apetece. ¿Solo 43%? Voy a tener que moverlo. A esto lo tengo que mover sin duda, no pierdo nada por moverlo.
¿Cómo? ¿Se pueden capturar? Seguramente cuando esté volando, ¿no? Wow, va a ser un desafío capturar uno de esos. Pero ahora que lo pienso, ¿sabes a quién se puede capturar? A ese. Y va a ser mi meta, capturar a este tío. Voy a intentarlo. Pero para eso, este tiene que morir, lo primero. Y más importante, ese tío no puede seguir vivo. Joder. He visto mejores números, ¿sabes? No me impresionan para nada los números que me estáis proporcionando. No puedo hacerle daños colaterales al tío que está volando, pero puedo hacerle daños colaterales a este, ¿verdad? O tal vez no. No, hola, no. Vamos a tener que empezar a disparar. No puedo retrasarlo más tiempo. Podría matarlo, pero también podría dejarlo con uno de vida. Si muevo a este detrás de esta cobertura, debería poderlo matar. Voy a hacer eso. No me salen las cuentas. ¿Cómo que tres alienígenas? Uno, dos y... ¿Qué? Se ha inventado un segundo alienígena. Creo que el juego se ha bugueado un poco, pero... ¿eh? Solo ve dos, pero hay un tercer símbolo. No me gusta que haya un tercer símbolo. Parece que es el alienígena muerto de antes, el tercer símbolo. Mátalo, por favor. Solo te pido eso. Mata a este tío. No podemos... ¿No podéis llevarme la... hacer lo que os digo por una vez? ¿No? ¿Mucho pedir? Quiero capturar a ese alienígena. Para eso tendría que mover a este tío. Este tío está en el sitio donde me gustaría ir con este otro. O bien dejo a este sin cobertura, haciendo que le puedan disparar este desde lejos o, no, o desde no tan lejos y matarle. O bien disparo con este para asegurar la, intentar asegurar la muerte, que puede fallar perfectamente todavía. Hay que intentar asegurar. El 26% no sé por qué pensaba que me podría hacer algo. El abrazacaras va a tener que seguir vivo. Esto es cojonudo. Esto es maravilloso. Y ni siquiera es cobertura completa. 75%. Los mejores porcentajes del mundo. Para ver si podía hacer que este disparara a este otro. Por bajar la vida, pero nada. No voy a poder. Voy a tener que dejar al otro vivo. Y no estoy más cerca con el que lo puede capturar. Acércate a mí. Ven hacia acá. Hacia mí. ¡Muévete! Eso no es moverse. ¡Dejar de pegarle, por Dios! Ah, bueno, por favor, más gente. ¡Mira, los hombres delgado! ¡Los que faltaban! ¡Moveros dos veces! No me importa, ¿no? Ser mis invitados. La gente se está tomando unas libertades. Antes los aliens no se movían por su cuenta. Ahora... son culos inquietos. Esto lo puede matar. Y eso es malo. Pero tengo hombres delgados de los que preocuparme. No puedo arriesgarme. Me vienen por el lado, por cierto. Nos van a flanquear de la hostia por aquí. ¿Qué hacer? ¿Quién es el que captura? Tú. Tú vas a esperar a tus, nuestros queridos amigos, los hombres delgados, que van a venir por aquí. Voy a recargar este turno con la vana esperanza de que no estén suficientemente cerca para disparar a ese. Pero este se va a quedar en guardia, pero va a tener peor visibilidad, así que va a ser un poco tontería. No puedo dispararle, me acabo de dar cuenta. Y no puedo hacer daños colaterales porque también gasta munición. Vaya, por si acaso, no, sí que gasta munición.
Pedersen. Esto depende de ti, pero tienes que volver rápido porque hay hombres delgados que nos quieren flanquear. Y de hecho... Ah, no, pensaba que los habías visto por dentro. ¿Por qué no puede estar nunca a la distancia para prenderle fuego? No hay munición. Ah. Daño al objetivo negativo. ¿Por qué no disparo primero contigo? Nunca. No lo voy a hacer. Si puedo matarlo sin utilizarte, puedo ponerte en guardia para los hombres delgado. Que la verdad no espero a los hombres delgado, no lo espero con entusiasmo. Mete los hombres delgado, luego es la unidad más normalita la que me acaba matando. Parece sencillo lo que tengo que hacer, pero no lo es. ¿Por qué? Puedo acercarme lo máximo posible para mejorar mis probabilidades. Bien, problema. 4 de daño, tengo el modificador de que el daño, creo, en la segunda vuelta creo que me lo puse, de que el daño sea más variable. Mirad lo que puede pasar. Porque esto va a ser una ilustración de lo que puede pasar. 62%. Vamos a suponer que aceptamos. Cojonudo, tío. Eres lo peor, Marshall. Eres lo puto peor. No sé dónde te has escapado, macho. No me podéis acertar 260%. ¡Hola! ¡Dame un abrazo! ¿Quieres ser mi amigo? Necesito que no disparen a ese porque lo pueden matar de una. Aunque la verdad es que al otro también lo pueden matar. ¡Acierta! Por favor, enséñales cómo se hace. Por favor, 68%. Lo que podía pasar con Marshall. Puede quedarse uno de vida y no hacer nada y dejar al tío sin cobertura. Se habrá dado cuenta de que no tiene cobertura el otro, se aleja en primer lugar. ¡No dispara! ¡Pero aquí están los hombres delgados! Vaya, no esperaba que vinieran por aquí. 3 de vida, ¡oh, uno de vida! Vamos a unirnos todos al club de dejar a la gente con uno de vida. ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No has disparado! ¡Gracias! Ese tío está capturado. Eso es lo único bueno que vamos a sacar de aquí. ¡Salvo! ¿Alguna vez ha tenido un déjà vu, señora Lancaster? Creo que no, pero puedo preguntar en la cocina. No, déjelo, gracias. Nadie quería a Taylor, de todas formas. No tenía familia. Nos lo encontramos por la calle. Han matado a alguien no importante. Es lo único bueno de esto. ¿Puedo capturarte directamente desde aquí? ¿No? Por favor, si insistes. Dominando blanco. El blanco aún se mueve. Todos ciegos. Todos ciegos. No hay nadie. No teni- para unirse al ejército, ¿no hay que pasar ningún test de habilidad visual? ¿No? Porque yo juraría que sí. Ese no puede quedarse vivo, está demasiado cerca. Iris, te necesito. Ha vuelto a pasar. Este es el peor de dos males, creerme. El mejor de dos males, yo qué sé. Puedo prenderle fuego a los dos. No lo voy a poder capturar, me da lo mismo. El juego no quiere que capture. El juego... ¡Dispara! ¡Usa el lanzallamas! ¡Te obligo! ¡Gracias! Eventualmente... me quiso hacer caso. A ver... 87%. Date cuenta, mira, es un número alto. Se supone que tienes que acertarlo. Pero antes... te quedan balas. Inténtalo. Solamente inténtalo. Estás flanqueándolo. 97%, ¿eh? 97%. Marshall. Te lo digo de verdad. Como falles el disparo, te echo del pelotón. Lo digo en serio. Lo digo de verdad. Se puede despedir a la gente. Como falles este 96%, estás despedido. Gracias. Joder, no se puede hacer nada, macho. La gente se rebela. Por fin he podido recargar. Ahora ya puedo quedarme en guardia por si aparece el otro tonto. Estoy en una posición buena con Okamoto.
aunque no ve a través de las paredes por ahora. ¿O sí? Okamoto, con la vista del lince, totalmente se inventa a la gente. Lo va a matar probablemente. Y no voy a poder capturarle. Pero bueno. Al final, tenía que morir alguien. Tenía que morir alguien. Ah, mire, se ha recogido la otra mezcla automáticamente por haberla, por haber pasado la partida antes de que desaparezca, pero... ¡Ja! Por lo menos ha muerto un nuevo. Y era de nacionalidad repetida. Por Dios, soy una persona terrible. Yo ya sabía que iba a ir al infierno, no es ninguna novedad. No me sorprende. Pero bueno. Bueno. Llevamos una buena racha, Francotirador. En la misión en la que me van a dar un francotirador mejor que tú gratis. Gracias por intentarlo, Johansen. Gracias por intentarlo. Por lo menos lo has intentado. Pero, madre mía. Por lo menos tenemos uno de reserva. Pero sabes que te vas a ir a tu casa, ¿no? Tiene buena voluntad y objetivo, es lo peor. Este puede llegar a ser grande, puede ser bueno. Pero me van a dar uno mejor. Wilson, una semana, como si te quieres coger 2 semanas. Ahora, Wilson, que te quede claro. Iris va a aprovechar el tiempo que no estás. Que lo sepas. Iris va a salir adelante. Además, ¿sabes cuando Iris subió al mismo nivel que tú? Fue una misión importante. Solo has matado 4 tíos más que ella. Si las matemáticas no se me han olvidado. Y ha hecho una misión menos. ¿Sabes la misión que viene después de esta? La misión importante, ¿vale? De ir a ayudar a nuestro super amigo. Hemos mandado al asalto por ahí de paseo. ¿Vale? La siguiente va a ser... Vaya, una medalla del camperismo, qué oportuno. Claude Girard. Va a ser francés o canadiense, tal vez. De la Canadá francesa. Vamos a ver, faltan 3 días. Me arriesgaría a decir que la siguiente misión es la operación encubierta. E Iris, o Pedersen, va a ser la que va a estar de líder en esa misión. Porque el otro está de baja. Iris va a adelantar a Wilson y se va a poner en cabeza. Y va a ser la que llega al nivel máximo. Y se lo ha ganado porque no muere como un inútil. Las complejidades de nuestros últimos proyectos de investigación abruman al personal actual. Espero que considere la posibilidad de buscar nuevos científicos para reforzar el equipo. Sí. Estoy buscando científicos. Lo que pasa es que nadie contesta a los anuncios en el periódico. Lo sé. ¡Es francés! Esperaba un canadiense, si te digo la verdad. No te conozco de nada, pero te odio. Tiene buena voluntad y objetivo. La verdad es que es mejor que mi otro camper que ha llegado, pero... Pero no te voy a... Tengo una idea. Girard. Vamos a llevarnos bien. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Nunca jamás me pongo las ventajas de pistola con los francotiradores. ¿Sabéis con qué van... ¿Con qué arma les obligan a utilizar a la gente infiltrada? Pistolas. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Tú y yo, Girard. Cloud. Suena peor. Suena más insultante. Cloud. No te pienso llamar Ranger, por cierto. Eres nuevo, no te conocemos de nada. Te voy a poner las cosas de la pistola. Y tú vas a ser mi infiltrado. No voy a arriesgar a gente valiosa. Te voy a arriesgar a ti. Que eres francés. Esto puede ser útil, aunque no lo... Espérate. No, un momento. Vista de pelotón es obligatorio. Ya está. Pistolero. Ir con la pistola, como un inútil. ¿Por qué no? Te voy a subir las ventajas que nunca subo con el francotirador. Va a ser una novedad, va a ser algo nuevo. Y... las probabilidades de morir aumentan, amigo. Tengo otro francotirador, no te necesito. Demonios, pienso utilizar a Johansen. Me ha caído bien. Mejor que Marshall. Por Dios, Marshall. ¿Cómo la puedes fastidiar tanto? Eres mi único apoyo. Eres mi único apoyo. Pero la patada es real. La patada está ahí.
si consigo otro apoyo mejor, la patada te la doy en el culo y te vas a tu casa. 7 días, una semana sin Oliver Wilson. Solamente tenemos a Pedersen, que nunca nos ha fallado todavía. Confiamos en Pedersen, la confianza en ella es ciega ahora mismo. La necesitamos. Y creo que no puedo, no voy a construir nada más. También, por cierto, ¿cuánto falta para el transmisor satélite? 5 días. La operación encubierta va a ser lo próximo que nos va a tocar hacer. 10 a 1, seguro, seguro, ya de verdad para siempre. Así que el próximo día, misión encubierta. Madre mía. Contra Exol, no sé qué puede salir de ahí. No tengo ni idea. Ya lo veremos, supongo, lo averiguaremos el próximo día. Nada malo, seguro, ya verás. Bueno, nada, ya lo había dicho, alguien tenía que morir. Por suerte murió uno que no conocíamos de nada. Vale, nos vemos el próximo día. Hasta luego.